Hola, estamos ahora a punto de descubrir cómo ha resultado, cómo ha sido el prototipo de mediación que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha durante estos días. Es una experiencia nueva para el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que agradecemos mucho a la Diputación, porque esa conexión con el territorio es muy interesante y estamos deseando que nos cuenten sus impresiones y sensaciones y ver si puede convertirse en algo ya constante en los encuentros de cultura y ciudadanía, ¿no? Agradezco mucho a Pachi Presa la iniciativa y no quiero quitaros tiempo, Pachi, y el resto de las personas que te acompañan, que ahora presentarás, contarnos este Formulak Gipuzkoa, ¿no? Este prototipo de mediación entre el encuentro y el territorio, ¿cómo está siendo? Decirnos qué ha pasado estos días que no hemos visto los demás, ¿no? Eso que no estaba en la pantalla. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, a ver, vale. ¿Habla un poquito más? Sí, ¿se me oye bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Nada, yo voy a ser breve. Quería intervenir un poco, sobre todo para poner en contexto que es nuestra oficina de mediación, K Bulegoa, una oficina de mediación del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y ese recorrido que hemos hecho hasta el proyecto que ahora presentamos. La idea de una oficina de mediación surge en el año 2017, en el marco de un plan estratégico del Departamento que quiere aportar o apostar por entender la cultura como una herramienta de transformación social, y es en este marco donde se diseñan una serie de ejes estratégicos. Uno de ellos fue abordar el problema de la financiación de la cultura y también la necesidad de una administración facilitadora. Y partíamos de un diagnóstico de que nos encontrábamos en una situación en la que el acceso a los recursos y la relación del tejido artístico y la ciudadanía con la administración se encontraban con una serie de dificultades. En este diagnóstico se destacaba, entre otras cosas, cosas habituales como la excesiva burocratización y complejidad del sistema, la necesidad de atender las nuevas demandas y necesidades sociales en el ámbito de la cultura y también, la invisibilidad de nuevas identidades culturales y de nuevos proyectos, ¿no? Y es en este contexto de diagnóstico cuando surge la idea de crear la Oficina de Mediación Cultural, que se bautiza como K Bulegoa y que inicia su recorrido precisamente centrándose en reorganizar las líneas de ayuda de nuestro departamento, que es una parte muy importante de los contenidos. Y para empezar, una de las primeras acciones fue buscar cambiar el concepto de subvención por líneas de ayuda, un poco para intentar dejar de lado ese concepto tan paternalista que a veces tenemos en la administración, ¿no? Perdona, Pachi. Sí. ¿Me escuchas? Mira, sí. Es pedirte eso, que te acerques un poquito más el micro, vale, porque hemos intentado subir el volumen desde el control técnico, pero... Bueno, pues me lo pongo así y así se me oye mejor, ahora se me oye bien. Bien. Bueno, pues como os decía, que en este contexto de diagnóstico surge la idea de crear esta oficina de mediación cultural, que os decía que se bautiza como K Bulegoa y que, poco a poco ha ido intentando responder a una realidad cambiante en toda la cadena de valor de la cultura y sobre todo intentando tener incidencia en las nuevas demandas y las nuevas realidades sociales, buscando crear foros de escucha con la ciudadanía, con los agentes, con los técnicos, intentando crear y fortalecer redes. Y afortunadamente su papel ha ido reforzándose, ha ido creciendo y en este momento es más importante que nunca. Por aportar un dato, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019 pasaron por la oficina más de 500 personas y se presentaron más de 200 proyectos. Ahora estamos poniendo el foco en la conversación y el cuidado con nuestro tejido cultural, intentando además prestar especial atención al tejido más desfavorecido y que está sufriendo más las consecuencias de esta crisis, es decir, quizás pequeños proyectos sin fines exclusivamente comerciales o más alejados de las industrias culturales y de las visiones más mercantilistas, pero proyectos con valor y trascendencia en el entorno social, y eso queremos subrayarlo, ¿no? Y bueno, y sin olvidar tampoco a las personas que trabajan en todo el ámbito de la producción, que están siendo un colectivo muy castigado. Y hemos querido aprovechar el encuentro y situarnos en el marco de una de las líneas de trabajo del encuentro, que es los nuevos diseños institucionales, donde se ha hablado mucho de la innovación institucional y de la posibilidad de transformación de las políticas culturales. Y en concreto, pues nos llamó la atención un planteamiento que contraponía las instituciones cuidadoras frente a las instituciones que generan cierta desconfianza, inquietud o hostilidad. Y hemos puesto ahí el acento porque nos interesa mucho intentar cambiar esa percepción de las instituciones como organizaciones que generan esa desconfianza y esa hostilidad, ¿no? Cambiarlas por una percepción de institución que se preocupa de los cuidados y de la atención. Y sabemos que el reto verdaderamente es muy complicado, intentando que una institución como una diputación sea identificada con los cuidados. Pero bueno, para eso está pensada esta oficina y con ese objetivo de ser un puente entre la institución y el tejido cultural. Sé que es una carrera de fondo y bueno, pues vamos a no desanimarnos, ¿no? En cualquier caso, el camino que llevamos andado y el buen nivel de valoración de la oficina nos sirve de apoyo. Y por otra parte también sé que bueno, que todo esto son palabras y ayer, sin ir más lejos, Amador Fernández Sabater se refería a las instituciones y cómo a veces se hacen discursos que no van más allá de la retórica y que luego no arriesgan. Y en ese sentido, pues también somos conscientes de que las instituciones necesitamos trabajarnos mucho la credibilidad, sobre todo cuando hablamos de transformación o cuando hablamos de atención y de cuidados. Y insisto en que sabemos que es un reto complicado, ¿no? Pero también se comentaba ayer, y con eso quiero quedarme, el objetivo de que la institución pueda apoyar y acompañar propuestas más minoritarias, propuestas que luego son, en muchos casos, o que pueden ser embriones de transformaciones necesarias, ¿no? Y que todo esto se puede hacer, este acompañamiento sin convertir esos proyectos en productos específicamente de mercado y sin burocratizarlos en exceso, ¿no? Y también me quedo con una idea que se comentaba ayer, que lo comentaba Amador, de instituciones de retaguardia que pueden ayudar a los grupos que van en vanguardia, ¿no? Y en este ámbito y en este contexto intentamos, pues, seguir haciendo camino y por eso también confiamos en ir haciendo ese camino de la mano de proyectos como el que presentamos ahora, Formulak Gipuzkoa. Y voy a pasarle la palabra a mi compañera Ixiar García, que es la responsable de formación de K Bulegoa, para que nos cuente brevemente la estructura del proyecto, las personas que han participado, y luego vamos a contar con dos de esas personas, en concreto con Ainara Legardón y con Xavier Gantzarain, que bueno, pues a medida de resumen van a hacernos un adelanto de lo que han visto y subrayado en el encuentro. Así que, Ixi, cuando quieras, tu turno. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko, y desde aquí también trasladar un brote de emoción, porque la verdad es que estoy emocionada por varias cuestiones. Por una parte, por poder participar o poder habitar ese puente, ¿no?, del que hemos hablado estos días, de la importancia que es estar en estos espacios donde estamos escuchando o acompañando a la administración y al sector cultural, ¿no? Y desde esa escucha activa poder permitir este tipo de procesos para nosotras es muy emocionante. Me emociona también la disponibilidad del equipo de cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque en toda esa aventura que llevamos desde el 2017 siempre se ha mostrado disponible a modificar procesos, a abrirlos, a escuchar activamente y a permitirnos como mediadoras trabajar con lo formal y con lo informal, ¿no? De ahí también reconocer el trabajo de todo el equipo de K Bulegoa, de Mariajo, Enara, Ainara, Izpea, que pues con todo el mimo, también como somos personas que venimos de la creación, tanto artística como cultural, pues intentamos escuchar con máxima atención todas las demandas del sector, ¿no? Y también las realidades de la administración. Desde ahí que hemos querido proponer esta fórmula para este momento, una fórmula que tiene mucho de los procesos de laboratorio artístico que se desarrollan en la creación cultural y artística, ¿no? Esos momentos en los que nos sumergimos a explorar materiales y a analizarlos y a destramarlos y a proponer otras fórmulas tal vez, ¿no? O desde ahí el deseo de querer invitar a personas del territorio y de más allá del territorio que participan en la creación y en la gestión cultural desde muchos años y con larga experiencia a que analicen todo el material tan complejo y potente que se ha desplegado estos días, ¿no? Y que desde sus experiencias puedan proponer. Fórmula que nos gustaría que fuera una manera de trabajar a partir de ahora, siempre que haya congresos o experiencias, poder participar activando un grupo de personas con experiencia a que lo analicen y sobre todo abrir esos procesos, ¿no? Que muchas veces se quedan en la institución y que desde esos lugares de mediación creo que ese hábito es muy importante, el de dejar a las personas que participen y no ser nosotras las que hagamos el trabajo. Desde ahí ese desaparecer que tenemos que hacer las mediadoras para que aparezcan otras personas, ¿no? Y que participen en el diseño y desarrollo de procesos de cambio. No me voy a alargar más. Les voy a dejar la palabra a Inara y a Xavier y agradecer a todas las personas que todos estos días han compartido conocimiento. Perdona, pero me he saltado la presentación de todas las personas que participan en Formulak Barkatu, muy importante. Uxue Arrieta, artista visual y cofundadora de Tractora Cooperativa. Arantxa Mendiarat, que participó ayer también, mediadora cultural y con larga experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de transformación social. Eider Rodríguez, escritora y profesora de la UPV. Ainara Legardón, artista, investigadora y divulgadora de la gestión cultural y de la propiedad intelectual. Xavier Gantzarain, escritor y crítico de arte y coordinador de un espacio de creación en Azpeitia que se llama DINAMOA. Eskerrik asko a las personas que habéis participado en este prototipo de Formulak y que irá todo súper bien. Bueno, pues a ver quién se anima de los dos. Venga. Venga, empiezo yo. Venga, dale. Venga, Egunon, buenos días. Mil gracias por este encargo, por este espacio también que nos dais para hablar sobre ello. Bueno, hay encargos que te interesan o te emocionan por lo que suponen para una misma y hay otros que además de todo eso, pues tienen ese componente de poder servir a otras personas y poder ser útiles de otra manera y a esos encargos no se les puede decir que no, ¿no? Y este es el caso. Decía antes, Pachi comentaba, te has dejado liar. pues bueno, con muchísimo gusto, y además en un equipo en el que creo que para eso, pues Ixiar, tengo que aplaudir tu selección, porque yo me encuentro en este equipo arropada, no solo arropada, sino enriquecida siempre con visiones tan, desde puntos de vista a la vez cercanos, pero dispares en cuanto a nuestras personalidades y nuestras experiencias profesionales y artísticas previas, ¿no? Y esto, pues lo hemos hablado mucho en estas reuniones que hemos ido teniendo previas a las jornadas y también de forma paralela a estos días, ¿no? ¿Qué óptica elegimos o qué punto de vista? Y cada una, pues al principio eligió quizá esa óptica o esa mirada desde la que intuyó que esta mirada podía ser más interesante o que se podía aportar más, pero la verdad es que mi sensación después de no solo ver y oír, sino mirar y escuchar todas estas ideas y materiales que se han ido vertiendo, como tú dices, y casi poder oír pensar a las personas que estaban ahí compartiendo todo ese conocimiento y esa experiencia con nosotros, y sobre todo tras las cuestiones y preguntas y mil dudas que se han dejado sobre la mesa, pues yo creo que esa óptica nos va a elegir a nosotras en vez de nosotras haber elegido una óptica, ¿no? Y que todos los temas que se han tratado están de cierta manera interrelacionados y contaminados, entendiendo la contaminación en el buen sentido en este caso, ¿no? Desde mi punto de vista, pues ha habido reflexiones que desde luego atraviesan algunos de los ejes que a mí me sostienen como artista y como, no sé si decir esto es etiquetarme mucho, pero como activista de la autogestión que me siento, ¿no? Y como, sí, activista de la autogestión. A mí me preocupan especialmente ciertas necesidades, ¿no? Pues las de desmontar certezas, de abrazar la incertidumbre, que ya se ha hablado mucho de ello, y eso llevarlo a cambiar y modificar y transformar un sistema que yo creo que falla y que no cuida a quienes alimentamos ese sistema. Y quizá ahí estén ciertas políticas que haya que transformar para que no fallen, ¿no? Y para que no vayan en contra de quienes alimentamos el sistema. También la compartición de contenidos y de conocimiento, pues a través de redes que yo entiendo que tienen que ser más éticas y confiables. Y esta es otra de las cosas que hemos hablado en este grupo de trabajo, ¿no? No solo digitales, sino presenciales también. O sea, cuando hablamos de redes, que esas redes no se nos queden ahora en ese protagonismo que están adquiriendo las pantallas y lo digital, sino también lo presencial, que es muy importante. Y luchar, esto decía Jorge Carrión, ¿no? Contra los monopolios mentales también que llevamos ya incorporados, desgraciadamente, de serie muchas veces, ¿no? La parte difícil la ha dicho Pachi Presa hace un momento, ¿no? Cómo articular estas sugerencias a la institución para que esta institución acompañe, pero en la retaguardia, que me has quitado esta idea. Bueno, no me la has quitado, la estamos subrayando porque es fenomenal lo que dijo ayer Amador Fernández Sabater, instituciones de retaguardia. Me gustó mucho y lo apunté como algo importantísimo, ¿no? Instituciones cuidadoras, has dicho tú ahora mismo, Pachi, me parece que por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Cómo acompañar para expandir las prácticas, pero sin capturar los efectos de esas prácticas, esos efectos transformadores necesarios bajo la lógica burocrático-mercantil. Ese es un reto que tenemos aquí y que está en nuestra mano también, en la mano de este grupo de trabajo, poder bajar a tierra y poder articular de alguna manera estas ideas y estas sugerencias. Así que mil gracias, eskerrik asko por la oportunidad de poder hacerlo, o al menos intentarlo. Xavier. Hola, buenos días. Bueno, no sé. La verdad es que no sé por dónde empezar. Hemos estado venga a tomar notas estos 3 días, todavía seguimos haciéndolo. Hay cosas que han aparecido que nos parecen bastante interesantes y hemos estado comentándolo todo el tiempo. Y bueno, yo creo que estamos de acuerdo en varias cosas y hemos tenido una reunión hace poquito para hablar de todo ello, y en realidad nos parece que hay cosas muy interesantes que sí podemos utilizar para desarrollar, ¿no? Y la primera premisa o la primera idea sería la idea de hacer una vida que merezca la pena vivir, ¿no? Y que la cultura debe servir para eso. Eso además... en el marco de la pandemia, en este marco donde parece que, como decía Amador, hay un giro conservador, hay una vuelta al orden, incluso conceptualmente, en terminología, en todo lo que comentaba Antxu. En fin, hay cosas que nos parecen muy interesantes y estamos trabajando para hacer un fanzine o no sé al final lo que será. Pero bueno, desde mi óptica o desde mi postura respecto a las instituciones, a las nuevas instituciones y todo eso, hay una frase que me encanta de no sé si John Cage o no sé quién fue quien lo dijo, que era fácil introducir ideas nuevas, pero es mucho más difícil eliminar las viejas ideas. Y esa es la cuestión, o sea, es muy difícil eliminar las inercias, los automatismos, reflexionar sobre lo que se está haciendo, y a veces en las instituciones tan burocratizadas les falta agilidad, les falta pues eso, flexibilidad en las decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que lo importante sea lo instituyente, sea el movimiento, sean los artistas, la gente que quiere hacer cosas, y no sea la institución o lo instituido o la estructura o no sé cómo definirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está una de las claves de todo este enredo, porque al final a veces parece que siempre nos estamos liando la manta con lo mismo y estamos repitiendo cosas muy parecidas cada jornada y cada encuentro. Y no sé si la idea debe ser replicar estas jornadas en otros contextos o debe ser aplicar lo que estamos aprendiendo y lo que estamos sacando en limpio de esto y tirar para adelante y hacer que las cosas ocurran y hacer partícipe a la gente de movimientos culturales, de espacios de creación y de todo lo demás, ¿no? Para eso que decía al principio y que decía Marina Garcés, para que la vida merezca la pena ser vivida. Y nada, ahora estoy con muchísimas ganas de entrar a la siguiente mesa y a ver qué comentan para seguir tomando notas. Es que ricasco. La verdad, ahí también nos gustaría compartir las intenciones que tenemos con este material que vayamos trabajando desde Formulak, es elaborar un documento que se pueda compartir y se pueda utilizar como guía de trabajo, ¿no? Porque creemos que seguramente será inspirador. Haremos un encuentro, intentaremos que sea presencial para compartir esas elaboraciones que hagáis cada una de vosotras y grabaremos ese material para hacer también que sea un material que se pueda compartir, y desde ahí nos parece que es una fórmula totalmente replicable, adecuada para acompañar este tipo de congresos también, siempre invitando a las personas cercanas, a las personas que tenemos en el contexto, trabajando, investigando y analizando materiales, ¿no? Pachi. Ainara, Xavier, ¿queréis comentar alguna cosa más? Ainara. No, yo creo que de momento lo que nos queda es reflexionar mucho. Estábamos diciendo que estamos de resaca ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora las conclusiones van a tener que esperar a cuando tengamos la mente más despejada. Pero sí que, vamos, la idea de trabajar en un grupo así, a mí me ha parecido tremendamente rica y favorecedora en el sentido de cuando vas pensando en una línea y vas hacia allá, hay una voz de alguien que te indica, te pone sobre la pista de otra cosa que puede enriquecerla o que puede cambiar ligeramente esa trayectoria, y que no tiene nada que ver con ese trabajo solitario que a veces nos piden, ¿no?, de realizar informes sino de esto realmente está siendo un trabajo más de mancharnos, que esta palabra también de ensuciarnos, que también ha salido esta palabra, y querría, y mi deseo sería que siguiéramos manchándonos, ensuciándonos los unos las unas con las ideas de las otras, tanto esas que se nos han vertido, ¿no?, que hemos recibido en esta farra colectiva en la que hemos estado de 10 horas diarias estos 2 días, pues que nos cuidemos también en la resaca que nos ha quedado y en el después, ¿no?, que ha pasado después de estos 2 días y lo que queda, que como ha dicho Xavier ahora vamos a seguir tomando notas, pero creo que esa visión de las compañeras de cuando ya, pero pon el ojo en esto otro, ¿no? Sí, eso está muy bien lo que estás apuntando, pero yo me preguntaría si... E incluso ha sido muy bonito en la reunión de esta mañana ver como alguien que parecía que tenía muy claras muchos planteamientos, decir, creo que hoy ya no tengo claro esto, ¿no? Eso a mí me ha encantado, y decir, vale, fenomenal, porque es todo moldeable, flexible, plástico, y con eso sí se puede trabajar, claro que sí. Bueno, pues nos queda ya muy poquito tiempo y pues por despedirnos, pues agradeceros a todas vuestro trabajo y vuestra colaboración. Como decía Ixiar, estas 5 profesionales van a devolvernos sus aprendizajes en forma de texto, de fanzine o de lo que fuera, que compartiremos con el sector cultural, y también, bueno, pues esa pieza audiovisual o esa mesa redonda en donde... Pues bueno, pues compartirán también sus aprendizajes y sus experiencias. Sí que nos gustaría que esta propuesta, que no es ni la más original ni la más innovadora, pero sí aspiramos a que sea verdaderamente útil, ese resumen filtrado y visto desde el proceso íntimo de personas desde diferentes ámbitos culturales, pues bueno, pues sirva a un contexto mucho más general. Tomamos nota por la parte de la institución, lo que estaba comentando Xavier, ¿no? Ese proceso muy complicado del intento de transformar cualquier institución, de eliminar las inercias o de reflexionar sobre lo que se hace. Pero bueno, vamos a abrir ese proceso de reflexión. Y poco más, insisto, pues, gracias de nuevo a Benito y su equipo por la oportunidad de presentar este proyecto y por todo el trabajo en este encuentro que está siendo complicado y está siendo difícil, y en el que creo que todos echamos en falta los cuerpos y ese contacto y ese café y fuera del foco. Pero bueno, creo que está siendo verdaderamente interesante, así que bueno, pues por nuestra parte, reconectarnos a la siguiente y bueno, pues buenos días a todos y a todas. Eskerrik asko. Pues muchas gracias a todos por compartir estas impresiones. Es verdad, yo creo que a todos nos pasa que después de estos 2 días, ¿no?, con tanto contenido y tanta pantalla también, ahora mismo pues la resaca es grande. Por un lado, las ganas de separarnos de la pantalla para poder volver a ver un horizonte, y que todas esas ideas que nos llevamos pues empiecen a trabajar en nuestras cabezas, a articularse y a ver de qué manera podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Lo decíais vosotros también. las ideas están ahí, pero ahora, no sé, ahora mismo no recuerdo quién de vosotros lo ha dicho, pero hay que abrazarse a esa incertidumbre, ¿no? Y bueno, pues desde el conflicto, ¿no?, entre la institución, las nuevas prácticas culturales, empezar a trabajar para que las instituciones acompañen, ¿no?, esa idea que también ha comentado Pachi, que las instituciones acompañen, pero libremente a los proyectos, que ya lo decía Amador ayer. Bueno, pues tenemos que ver desde las instituciones, ¿no?, de qué manera podemos hacer ese trabajo que parece a veces como una misión imposible, ¿no?, por nuestras formas de funcionar y toda la burocracia que nos limita, ¿no? Pero encontraremos la brecha para romper un poco y permitirnos trabajar de otra manera. Yo quiero creer que sí, que va a ser así. Y bueno, pues somos muchos los que estamos buscando esas fórmulas para que esto funcione de otra manera, ¿no? Así que os lo agradecemos mucho. Queremos seguir bueno, pues el desarrollo de todo vuestro trabajo de mediación, ese fanzine que nos decías, todos esos contenidos que luego podamos también pues, difundir. Adelante, Pachi. Por supuesto, no, que por supuesto que contad con ello, y en cuanto tengamos todos esos materiales, pues bueno, a vuestra disposición. Estupendo. Pues bueno, llegamos al final. Nos queda un bloque muy interesante, que son las entrevistas que hemos hecho a directores de instituciones, ¿no?, en las que se les plantean preguntas sobre las transiciones de lo institucional. Benito, a lo mejor puedes avanzar un poco cuáles son esas preguntas. Sí, nos parecía importante, bueno, conectar, ¿no?, con diferentes responsables de instituciones que de alguna forma u otra trabajan en las lógicas, en la filosofía de los temas que planteamos en el encuentro. Entonces le hemos hecho un par de preguntas en este sentido. En primer lugar, un poco que nos identifiquen proyectos no tanto propios sino ajenos, ¿no?, que puedan resultar de inspiración, que a veces esta costumbre que tenemos de hablar de lo nuestro, pues bueno, la hemos invertido y les planteamos la cuestión de qué proyecto o proyectos les resultan inspiradores, ¿no?, y les hubiera gustado también, ¿no?, aplicar o desarrollar en su institución. En segundo lugar, también les hemos preguntado, pues bueno, qué líneas de trabajo, pensamiento les gustaría incorporar también en el trabajo ordinario, más o menos ordinario, de su institución, también en el marco de los temas que planteábamos en esta edición. Y finalmente también les preguntábamos por una cuestión que ha estado también muy, muy presente, ¿no?, en esta edición, que es pensar en el devenir de los acontecimientos, ¿no?, en el futuro. Y les preguntábamos, pues, conectando con la sesión que tuvimos ayer con Amador y con Marcos y los proyectos que vimos, pues los posibles cambios, ¿no?, que ellos aventuran de lo institucional en el futuro más o menos inmediato, que tengan que ver no solamente también ya con contenidos, programaciones también, sino desde el punto de vista del hardware, ¿no?, digamos, el propio diseño institucional en torno a la misión, las funciones, los fines, los sistemas de gobierno o de gobernanza, las formas de participación social, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres cuestiones las hemos planteado en estos días previos y hemos hecho un montaje con todas esas aportaciones. Son 10 testimonios, creemos que sumamente interesantes para completar también desde lo institucional las visiones que hemos ido recogiendo estos días. Pues antes de pasar a ello, ¿no?, vamos a despedirnos porque queremos que el cierre sean esas entrevistas, así que nosotros nos despedimos ya. Os queremos recordar que el encuentro sigue no solo con las entrevistas que vienen a continuación, sino también con el ciclo de cine que tenemos en Filmin, que estará hasta el 6 de diciembre, con títulos que hemos seleccionado. Son todo películas con apoyo de Europa Creativa Media, pero las hemos seleccionado porque plantean preguntas, ¿no?, y abordan temas que se han tratado también en el encuentro y que nos ayudan a pensar en cómo abordar esos nuevos futuros que queremos, ¿no? Así que el ciclo continúa hasta el 6 de diciembre. El resto del encuentro termina hoy con este bloque de entrevistas. Y bueno, pues queda agradecer a todos la participación, el esfuerzo por intervenir desde este formato que resulta tan frío a veces, pero creemos que no podíamos renunciar al encuentro este año Hemos intentado hasta el último momento mantenerlo en formato presencial, no ha sido posible, pero al menos hemos tenido encuentro, las ideas están ahí y todos nos vamos cargados de energía para seguir pensando en cómo cambiar lo que no funciona, ¿no? Y avanzar. Así que, Benito, adelante. Sí, bueno, terminamos en directo, pero seguimos en diferido, porque la plataforma continúa abierta, estamos volcando todos los materiales, todas las sesiones, todos los vídeos o microvídeos de todos los proyectos que no han podido intervenir en estas sesiones, pero que iban a estar en los stands. Todos esos proyectos, para que los conozcáis, están en la plataforma. Hay archivo, en fin, yo creo que en esta edición particularmente, por utilizar un prefijo que se utiliza mucho, ¿no?, últimamente, hay un post muy importante, ¿no? Hay un post-encuentro, un post-análisis también, una postproducción importante que tenemos que hacer todos, como indicabais vosotros, Pachi y el resto de su equipo. Tenemos que bajar a tierra, pues bueno, temas que eran una propuesta de temas que era muy arriesgada, que eran temas desbordantes con múltiples puntos de fuga, que finalmente decidimos pues no atajar, ¿no?, sino al todo lo contrario, seguir abriendo, ¿no?, diques para que los temas fuesen fluyendo, y más que intentar de tratar de acotarlos, lo que hemos intentado ha sido seguir generando preguntas, interrogantes, ¿no? Por eso digo que este año el posencuentro va a tener una duración mucho mayor que en otras ediciones. Y bueno, por ir terminando, pues sí, lamentablemente hemos tenido que vivir, como decía alguien estos días, hemos tenido que vivir adjuntos, ¿no?, en un políptico así cuadriculado. Nosotros aquí en una burbuja, ¿no?, en 4 personas durante 3 días, en este set improvisado. Hemos dicho, yo venía diciendo que hemos aprendido el oficio de la televisión, así a marchas forzadas, a la fuerza, y eso que somos funcionarios. Y bueno, nos hubiera gustado sentir, ¿no?, también, como hemos hecho siempre, esa adrenalina, ¿no?, de lo presencial, tocarnos, sentir esos cuerpos palpitantes, tener un retorno también inmediato, porque no sabemos cómo se está recibiendo, sí, lo que hemos hecho. Eso ha faltado, ¿no?, los ratitos del café, sí, el pasillo, el momento en el que termina y hay ese intercambio que aquí, bueno, hemos tenido el chat, pero el chat se queda muy corto, ¿no? Sí, es una sensación súper extraña la que sentimos, acostumbrados a otra cosa, con centenares de personas, ¿no?, por allí hormigueando. Y bueno, ayer terminamos con, yo creo que sobre todo es pensar, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Ayer terminamos la sesión hablando de futuros. El futuro tiene que ver con una mayor socialización, avanzar en lo cultural, Carbonell diría hominización, es decir, hacernos más humanos. Y yo creo que uno de los interrogantes con los que nos quedamos es qué tecnologías, qué innovaciones, qué ciencia o qué cultura, qué artes nos hacen más humanos, que es ser más libres, ¿no?, en definitiva. Y bueno, ¿qué nos hace más humano? ¿Una pantalla o una conversación al fuego, ¿no? En fin, pues bueno, yo me quedo con lo segundo, pero... Yo creo, bueno, que después de la experiencia de estos 2 días todos queremos los segundos, sin duda. Entonces, nada, esperamos que el año que viene pues nos sentemos al fuego y podamos charlar también, ¿no? Y compartir un vino y una conversación con todos vosotros. Y nada más, por mi parte, Grial, no sé... Nada, agradecer de verdad a todos la participación. Yo creo que, bueno... Ha sido un poco frustrante, como tú decías, porque nos falta ese calor y esos ratos de pasillo, que a veces es hasta más interesante, ¿no?, la conversación de después de una mesa, ¿no?, como quien va al cine y luego no tiene el ratito para comentar lo que ha visto. Pero es lo que tocaba este año. El año que viene lo compensaremos si podemos y tendremos muchos cafés, muchos pasillos y muchos vinos para hablar de lo de este año y el siguiente. Tiene que ser así, sí. Así que nada, solo agradecimiento y... Gracias a las instituciones. Esperemos que os haya interesado tanto, sí, desde luego, bueno, a la Diputación, ya lo comentábamos, y además por este acompañamiento, ¿no?, de mediación que es muy interesante y bueno, que seguiremos en lo sucesivo, en los próximos días. A Tabacalera por tener ese maravilloso espacio que no hemos podido pisar, pero espero que podamos visitarlo más adelante. Y a nuestro comité, ¿no?, que nos ha acompañado también y ha definido este programa tan abierto, pero al mismo tiempo tan inspirador. Y bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Sí, yo también a ellos, claro, son personas muy demandadas además, y creo que también la pandemia ha hecho que sean más demandadas aún en lo digital, porque claro, simplifica muchas cosas y ellos han hecho un esfuerzo también sobrehumano por estar también durante todos estos meses. Gracias a ellos también, ¿no? Es fundamental, ¿no?, el trabajo con equipos humanos de fuera de la administración para que salgan cosas realmente interesantes para una mayoría, ¿no? No para unos pocos. Y bueno, yo creo que sin más... damos paso a las entrevistas. Esperamos que las disfrutéis. Estarán también por separado en la plataforma. Hemos hecho un montaje, ¿no?, para que vaya todo de corrido. Y bueno, gracias también a esas personas que han participado en las entrevistas a la distancia. No voy a mencionar todos los nombres, los tenéis en el programa. Y nada, pues adelante, hasta el año que viene. Eso, hasta el año que viene.